nosotros. No sé. Pero bueno, el sonido es impresionante. Con bueno, los muchachos con el taladro allí, ¿no? Sí. La verdad es que hace un colón que ese taladro. Impresionante. Bueno, vemos pero máquinas bueno. trabajando. Si con la rotonda chocaban, sin la rotonda, ¿qué se presume va a ocurrir allí? No, va a ser, eso va a ser mucho más tranquilo. ¿Sí? ¿Seguro? Porque a veces es una zona muy conflictiva. Con camiones, micros, colectivos, autos, ajá. motos. Es una esquina muy conflictiva y tenía problemas. Pero y, bueno. ¿Y sin rotonda pero, usted nota cómo ve la situación allí? No, se va a mejorar. ¿Pondrán semáforo? Pondrán un semáforo. Yo diría que existir un semáforo, ¿no? Más en esta esquina. Y como ves, se va avanzando mucho, faltan correcciones. Bueno, ya han puesto el pastito en el centro. ¿Cuál pastito? En el boulevard. El pastito. Usted dice el pastito ahí en el boulevard, esa suerte de vereda o... Lo, sí. No, es el boulevard. Ahora estoy en el parado en el boulevard. Mira. Así que, bueno, estoy andando muy lindo, gente. La verdad que me gusta. Me gusta el cambio. Víctor Hugo Ituyú, no Mou Rotonda. Por lo que vemos es un quilombo de tránsito, pero bueno. Amén. ¿Qué pasó con el bulevar? A ver, ya que tiene la cámara ahí, ¿qué pasó con el bulevar? El extremo del bulevar. El bulevar, hay uno de los extremos que se parquiza. No, no, el que tiene ahí, a ver si lo puede enfocar. Justo ahí, cuando pasó el extremo del bulevar. Que está todo destruido, o pasó de un auto, lo pasó por arriba. ¿A dónde? Ah, acá. Y bueno, lo tendrán que reparar. Eso ya está, mira, bastante metido sobre la misma calle Víctor Hugo, ¿no? Un bloque sí. de cemento importante. Es un peligro, sí, peligro eso. Un peligro. ¿Te imaginas que venís en la moto, te lo llevas puesto, o sea, ¿dónde volás con eso? ¿Qué sí. es eso? Mirá lo que es eso. Sí, es un buen pedazo de cemento sobre la calle. Bueno, estaría bueno que los muchachos que están laburando allí lo corran, porque eso es un peligro total. Alguien en bicicleta o en una moto, en un auto, lo que sea, te llevas puesto. Un auto, ¿no? Lo rompes mal. Es eso? Eso está hace rato, ¿eh? Eso no se rompió hoy. Peligro. Bueno, yo la verdad que le tengo bastante poca fe a la eliminación de la rotonda. Para que brinde mayor seguridad, no sé, el tema del bulevar que están haciendo, tal vez. No, yo pienso que va a genere no tanto impacto. No va a generar tanto impacto y va a ser un poco más ordenado el tránsito. Bueno, ojalá más así sea. Esta zona. Bueno, hágale un guiño ahí a los muchachos que están trabajando, si pueden correr ese bodocote, ya que están ahí. Estaría bueno, ¿no? Dale. Peligroso, peligroso. Vamos a ver. Gracias, Oscar. Nos vemos. Hasta luego.